Hola, Miss Willis. Hoy vamos a ver un punto lindísimo. Tiene nombre de flor, flor de las nieves, y es reversible, aunque no es idéntico por ambas caras, pero es lindísimo por las dos. Se puede usar por cualquiera de las dos. Y lo único que tenemos que saber, aunque parece muy complicado, es facilísimo. Simplemente tejer dos puntos juntos del derecho y dos puntos juntos del revés. Tan sencillo como eso. Y se hace solo en cuatro vueltas. Este punto es ideal para todo, pero básicamente bufandas, cuellos, un jersey, un gorrito, es lindísimo. Así que vamos a empezar. Voy a hacerlo con una lana gordita para que se vea perfectamente bien los pasos. Lo que hay que hacer es montar un número de puntos múltiplo de 2. Por ejemplo, 2 por 3, 6, más 1. 7 puntos en este caso voy a montar. Siete. Recuerda que tienes las instrucciones aquí debajo del vídeo en un enlace que te lleva a mi blog soywoolly.com. La primera vuelta es del derecho, así que es súper fácil. No hay puntos de orillo, se tejen todos los puntos como lo ponga en las instrucciones. El último punto de la primera vuelta siempre lo tejo retorcido para evitar que quede allí una gran lazada. Segunda vuelta. Tejemos el primero del derecho y ahora viene lo que se repite todo el tiempo, lo que está entre asteriscos en las instrucciones. Tejemos dos puntos juntos del revés, es decir, no uno, sino dos del revés, y sin sacarlos de la aguja izquierda, paso el hilo para atrás y estos mismos los tejo juntos del derecho. Y eso es todo, esa es la repetición. Dos juntos revés, sin sacarlos de la aguja izquierda, los tejo juntos del derecho. Si tejes continental, pues es lo mismo, dos juntos del revés y sin sacarlos de la aguja izquierda, es más difícil así. Paso el hilo para atrás para tejerlos juntos del derecho. ¿Tienes más puntos? Sigues haciendo lo mismo. La tercera vuelta es del derecho. Esto es facilísimo, la verdad. Cuenta que tengas los mismos puntos que montaste. En mi caso, 7. Y la cuarta y última vuelta es lo mismo, pero en lugar de empezar con un derecho, para desplazar y que quede esa como en diagonal la florecita, empezamos de una vez con dos juntos revés y sin sacar, dos juntos derecho en el mismo punto. Dos juntos revés y sin sacar, dos juntos derecho. Dos juntos revés. Sin sacarlos, dos juntos derecho. Y así sigues hasta que terminas con el último punto que se teje del derecho. Y eso es todo. Aquí tienes otra muestra con una lanita más gorda que la verdecita. Estas cuatro vueltas se repiten todo el tiempo. Y para cerrar, cuando llegues al final, en lo que sería una primera vuelta, es decir, después de una cuarta, cierras todos los puntos del revés. Y listo. Espero que te haya gustado. Gracias por estar allí. Dame un like porque eso me ayuda mucho y no dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Happy knitting. Nos vemos en el próximo tutorial.